Usted sabe que el objetivo del Lado Verde es poder informar, pero también concientizar a toda la población, no solamente sobre el cuidado del medio ambiente y de los animales, sino qué es lo que está ocurriendo con el cambio climático, tomando en cuenta que se han realizado diferentes actividades, cumbres, la participación en general de toda la población. Pues estaremos informando acerca del diplomado superior que está relacionado y enfocado específicamente a lo que es el cambio climático, con expertos no solamente en nuestro país, sino internacionales. Para ello quiero presentar a Andrés Torres, quien es rector de la Universidad La Cordillera, y Verónica Paniagua, directora de marketing también de la Universidad La Cordillera, que nos están acompañando en esta ocasión. ¿Cómo están? Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos, es un gusto que nos estén acompañando y sin duda para informar acerca de estos temas que son muy importantes para toda la población porque nos involucran a todos. Así es, señora Lorena, muchas gracias por la invitación, gracias por esta cobertura. Estamos como Universidad de la Cordillera para hacerles conocer este diplomado en cambio climático, que es interesante para todos nosotros. Está dirigido a todos los profesionales en todos los campos, principalmente a gente que trabaje en medio ambiente, en desarrollo urbano, periurbano, rural, a gente del sector público, de entidades públicas, a activistas ambientalistas, profesionales en todas las gamas, biólogos, arquitectos, ingenieros, nos han visitado y van a participar de él muchos profesionales de todas estas áreas, ¿no? Y bueno, Andrés, que es el experto en la temática de cómo surgió y por qué surgió este diplomado, lo importante que es para nosotros. Y el objetivo de este diplomado y que está enfocado específicamente al cambio climático, ¿cuál es? Bueno, la idea es poder aglutinar a los expertos más importantes a nivel internacional. Están llegando, gracias a la Embajada de Francia y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, expertos que han estado articulando lo que es el Pacto de París, que es el acuerdo más importante global sobre el tema del medio ambiente. Van a estar dando las clases como profesores del diplomado, van a llegar a Bolivia y en un tema que es muy importante, van a dar las clases en español, que eso es para Bolivia un privilegio poder tener acceso a los expertos internacionales más importantes en español, es un privilegio. Hemos juntado también la crema innata de todo lo que es los expertos nacionales sobre el tema en diferentes áreas. Los más importantes van a estar dictando clases en el diplomado. La idea de este esfuerzo es poder arrancar con el Observatorio de Cambio Climático, que es la organización que articula la Universidad de la Cordillera, para que todos los esfuerzos que se están haciendo en Bolivia sobre cambio climático se articulen en un portal y en investigación para saber qué está pasando en este tema en el país. Es decir, ¿dónde está Bolivia frente a la agenda global? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué cosas tenemos que mejorar? ¿Cómo podemos ayudar a que el gobierno escuche o canalice las políticas hacia este tema? ¿Qué podemos hacer para que el sector privado también se preocupe por esto? ¿Qué podemos hacer para que el sector no gubernamental, organizaciones sociales también se estén al tanto? Es un tema que está más allá de las ideologías, más allá de la política, es un tema de supervivencia, es un tema del futuro de todos nosotros, de las nuevas generaciones. Por eso la idea es articular a las nuevas generaciones, a los jóvenes, profesionales y no profesionales, que se articulen en este esfuerzo y que quieran participar, nos pueden visitar y poder arrancar con esta iniciativa. Exactamente, porque todo va aportando, ¿no? El parque automotor también, las grandes industrias, entre varios aspectos, y es por ello que lo que se busca es poder juntarlos, ¿no? No solamente que estén luchando y que trabajen personas expertas, entendidas en el tema, y no solamente el gobierno, sino la población en general que también pueda aportar, como la cumbre que se está haciendo ahora de los jóvenes que está recogiendo diferentes ideas, también se trata de aquello, ¿no? Absolutamente, se trata, el futuro del mundo tiene que ver con autos eléctricos, ya no con autos con combustibles fósiles, tiene que ver con energía limpia, energía sustentable, ya no con energía no renovable, tiene que ver con economía circular, este tema de que todos los elementos de la economía se mantengan en la economía el mayor tiempo posible, el agua se recicle, los residuos se reciclen y todo lo que es parte de la economía se mantenga dentro de la economía durante el mayor tiempo posible mediante la reutilización. Este es el futuro de la humanidad y además y es el presente, es decir, en los próximos 10, 15, 20 años, la matriz energética de los automóviles, la matriz energética de la economía circular, la matriz energética de las ciudades va a ser cada vez más limpia y por lo tanto las nuevas generaciones van a ser las protagonistas de esto. Estar mirando hacia el suelo y no mirar el panorama global de lo que está pasando ahora y en el futuro es muy triste. Por lo tanto, la necesidad que tenemos nosotros es de articular más allá de cualquier posición
de manera constructiva todo el enfoque hacia el cambio climático y la necesidad de hacer algo desde Bolivia. Exacto. ¿Y cómo ha estado avanzando Bolivia hasta el momento? Porque si bien sí se están haciendo diferentes diplomados, actividades que están relacionadas con este tema, Bolivia también tiene y ha tenido un gran interés en formar parte de cada uno de ellos, por ejemplo, en la COP de París, en la 21. Por supuesto, hemos estado presentes. Hay grandes expertos a nivel nacional que están en la vanguardia del pensamiento y de la investigación en temas de cambio climático. La universidad ha llevado adelante varias investigaciones. También hay varias instituciones del sector público, también lo ha hecho con la Escuela Plurinacional de Administración Pública, ha hecho muchos diplomados y muchos cursos en temas de cambio climático. Desde diferentes instancias se están haciendo muchas cosas, pero lo importante es que no sean cosas aisladas, claro. Poder articular todos los esfuerzos hacia un mismo lugar y que todo lo que se está haciendo vaya sumando a lo otro que se haga en diferentes instituciones. Por lo tanto, se están haciendo grandes cosas en el país, hay muchas cosas que se tienen que mejorar, hay en temas de comunicación, en temas de información, en temas de capacitación, en temas de investigación, pero lo importante es que articulemos y que no hagamos dos cosas, las mismas cosas una y otra vez, claro. ¿No? Entonces vamos a aprender ahora de experiencias internacionales, vienen los expertos franceses que han estado en diferentes partes del mundo, nos van a contar qué están haciendo en diferentes partes, cómo han hecho para que no se dupliquen esfuerzos, cómo han hecho para articular instituciones, para articular la academia con el sector público, con el sector privado, con las ONGs, con el sector social, para que todos articuladamente puedan trabajar en este tema. La idea es un poquito más que ser los únicos que hacemos esto, lo mejor que hacemos esto, es cómo hacemos todos aportar con un granito de arena lo que se está haciendo ya, constructivamente criticar las cosas para que sea un tema propositivo. No competir entre unos y otros, sino trabajar juntos, porque esto funciona con esto y es toda una cadena. Es que no se puede competir claro. En este tema, es un tema de supervivencia, es un tema de necesidad. Competir en este tema es destruir. Aquí es tan grande la tarea que se tiene que hacer que todo lo que se hace es para sumar. O sea, así todos estemos desbordados de trabajo, seguimos haciendo una pequeñísima parte de lo que realmente se tiene que hacer en cambio climático. Entonces, no es un lugar para competir, es un lugar para colaborar. Claro. Ahora, este diplomado, ¿cuánto tiempo de duración va a tener? Porque a veces uno dice un diplomado no es muy largo, pero este no. No, es un diplomado que está perfectamente pensado para la gente que está con el día a día laboral, como les decía, todos los profesionales que hemos mencionado. El diplomado superior en cambio climático, adaptación, mitigación y resiliencia frente al calentamiento global, el Acuerdo de París y los desafíos de Bolivia, que es así como se llama en el término completo, tiene una duración de 4 meses. De julio a noviembre de este año, los horarios van a ser de 7 a 10 de la noche. Tenemos las oficinas y las aulas en el Shopping Sur de la Ciudad de La Paz, muy cerca del Teleférico Verde, todo el transporte llega hasta la calle 8 de Calacoto. Estamos bastante cerca y en un lugar céntrico, como indico, en el tercer piso del Shopping Sur. Invitamos a todos los que se interesen en este diplomado y además en ser parte de activa y ya matriculados de por vida de la Universidad de la Cordillera a través de este diplomado, que se contacten con nosotros al 789-81-958, 789-81-958, si pueden ayudarnos con el carácter, con el generador de caracteres, sería excelente para que la gente pueda tomar nota, muchísimas gracias. O nuestra página de Facebook, que estamos como Universidad de la Cordillera, también en el Facebook, o la página web www.ucordillera.edu.bo. 4 meses, ¿no? 4 meses de 7 a 10 de la noche. Claro, y es accesible para todas las personas que trabajamos y que queremos formar parte de estos cursos, poder intercambiar también experiencias con expertos que nos van a estar acompañando y que estuvieron además en lo que es la COP21, en el Acuerdo de París, y ver todos estos temas. Los horarios también son muy accesibles para aquellas personas que trabajan o que tal vez estudian. ¿Ya tienen inscritos? Sí, hasta ya el tenemos momento. Inscritos. ¿Hay un cupo específico tal vez? Pregunto porque tal vez alguien está interesado y dice, uy, no me quiero quedar fuera. ¿Hay sí. algún cupo limitado? Hay un cupo limitado, es un cupo limitado, pues se trata de profesores internacionales, por lo tanto es un cupo limitado. Además se pueden también inscribir a distancia por medio online, tenemos una plataforma online en la cual vamos a también llegar a más gente en todo el país. Es muy importante que sepan que hoy día ser especialista en cambio climático te hace más competitivo en todas las áreas, seas economista, seas ingeniero, seas arquitecto, seas bioquímico, seas abogado, comunicador, en cualquier área
Tener una especialidad en cambio climático te hace muy competitivo porque todas las áreas privadas, públicas, de todos los sectores están enfocándose en este tema y decir yo soy experto en cambio climático, he tomado un curso con los mejores del mundo, conozco qué ha pasado en el Pacto de París, conozco cuál es la agenda global, cuál es el tema de la resiliencia frente al cambio climático, entender todo esto es fundamental y te hace mucho más competitivo en el mundo laboral. Eso por un lado y otro, al ser parte del diplomado vas a ser parte de una red de expertos de la universidad que va a trabajar en el Observatorio de Cambio Climático, vas a poder hacer investigación, vas a poder hacer seguimiento a los temas de la agenda global, vas a poder tener acceso a empleadores que les interesa contratar gente experta en este tema, les vamos a facilitar tus datos en la medida que seas parte de esta nueva red, de este nuevo observatorio que va a ser una articulación de todo el esfuerzo en cambio climático. Exactamente, y es importante no solamente conocer cómo se trabajó, sino cómo se va a estar trabajando de ahora en adelante y que usted también pueda formar parte de este importante diplomado y espero tenerlos en una siguiente oportunidad para informar, comunicar cómo se ha estado avanzando y cómo están hasta el momento con las personas inscritas una vez que inicie, entre varios aspectos. Excelente, Lorena, con mucho gusto vamos a estar acá para hacer el seguimiento y traerte las novedades de todo lo que vaya a salir del diplomado. Claro que sí, para eso estamos, para informar a la gente y que también puedan participar. Muchas gracias, Lorena. Quiero reiterar mi invitación a las instituciones de todos los sectores que quieran trabajar en cambio climático, en una articulación, que quieran hacer unas redes de trabajo, que quieran ser parte del observatorio, que quieran ser parte del diplomado o que quieran participar de alguna manera en este tema, son bienvenidos a la Universidad de la Cordillera, www.ucordillera.edu.bo o en Facebook en Universidad de la Cordillera. Muchísimas gracias y que sea un éxito total. Gracias. Muchas gracias a ti, Lorena. Vamos allá, regresamos.